Antonio Chávez nos va a hablar de este torneo, pedazo de torneo, que se ha celebrado aquí en San Pedro de Alcántara y que ha sido un gran torneo. Y hay ganadores y premios. Aquí están todos los trofeos, pero nos va a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado todo. Por primera vez también hay novedades y ya, bueno, pues vamos a conocer un poquito más de todos los participantes y de las novedades de este año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues mira, este año 11ª edición del Campeonato de España de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Bomberos de pádel por equipo. Este año hemos tenido una participación de 26 equipos y la novedad es que por primera vez se ha hecho el Campeonato de España femenino por parejas. Entonces, eso ha sido una novedad, hemos conseguido 7 parejas. Ya la voz ha empezado a correr porque las chicas dicen que se lo han pasado estupendo, que ha sido una experiencia inolvidable, que quieren repetir el año que viene y ya dicen que tienen más compañeras que para el año que viene querrán venir, con lo cual quiere decir que las cosas están haciendo bien. Qué bonito, bueno. Y además, bueno, yo he visto por aquí mucho movimiento ahí en el club de pádel de madrileños. ¿Quién ha ganado? ¿Quién han sido los campeones en esta? Bueno, por primera vez se ha dado que los dos equipos de la misma ciudad han ganado las dos categorías. Madrid C, que participaba en segunda categoría, ha quedado campeona, y Madrid A ha quedado campeona este año, que repite que hace 3 años volvió a quedar campeón. Y el pobre ha sido Mallorca, que lleva 3 finales y todavía no ha conseguido ganar el torneo, pero supongo que el año que viene vendrá con fuerzas renovadas e intentará ganarlo ya por fin. Bueno, háblame de los premios, los trofeos son preciosos, son muy bonitos, de las copas que voy a entregar. Pues mira, tenemos cantidad de premios que entregar porque cada equipo participante se lleva un recuerdo. Tenemos campeón y subcampeón de segunda división, primero, segundo y tercero de primera división. Hemos hecho paralelo un torneo de acompañantes para aquellos, las mujeres, los niños, que también tienen sus premios. Y por supuesto, el primer campeonato de España de Fuerza y Cuerpo de Seguridad y Bomberos femenino por parejas, todas tienen un regalo, tienen su medalla y aparte las campeonas tendrán su trofeo. Bueno, también novedad de que este año has arbitrado tú un poco el partido, ¿no? Porque siempre estás organizándolo y todo, pero este año hacer más trabajo aún. Sí, más trabajo aún. Además de todo lo que es el arbitraje, la organización, los premios, hablar con los sponsors, la verdad es que, pero yo te digo una cosa, merece la pena. Y tener este torneo en Marbella, hay que tener mucho, hay que estar muy orgulloso de ello, porque es bueno para la ciudad, es bueno para el deporte, es bueno para Nueva Alcántara, que sin ellos no podríamos haber conseguido hacer este torneo, que siempre nos están apoyando. Los 11 años que se ha hecho el torneo, se ha hecho en el Club Pádel Nueva Alcántara, y la verdad que hay que felicitarles porque con las instalaciones que tienen, hacen que los jugadores quieran venir año tras año. Bueno, ya estamos casi terminando ya el verano para esta nueva estación, ¿no? Que comenzará dentro de poco, el otoño. ¿Tenéis previsto muchas cosas, muchas actividades? Sí, estamos cerrando actividades nuevas, torneos, empezarán las escuelas. Todo esto en breve lo vamos a tener ya en marcha. Las escuelas empiezan la semana que viene, torneos empezaremos ya a principios de octubre. Tenemos un montón de actividades que poco a poco iremos informando de qué es lo que se va haciendo. Muchísimas gracias, felicidades por tu trabajo, que vemos el resultado y bueno, me imagino muchas caras de felicidad vamos a ver esta noche, gracias. Vale, a vosotros también, gracias. Bueno, hablamos con el responsable de Alabardera en San Pedro de Alcántara, que va a recibir hoy casi 300 invitados que tiene hoy con este torneo que se ha celebrado en esta ciudad, así que vamos a saludar a Miguel, que no vea, duro trabajo también que te habéis tenido vosotros, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Pues bien, pues aquí esperando que lleguen ya los invitados esta noche. Tenemos nos han confiado este año pues la cena de gala del torneo Bomberos Policías de aquí de pádel de Nueva Alcántara y pues nada, aquí estamos esperando, como bien te he dicho antes, para que lleguen y esperar que salgan súper contentos. Bueno, pues va a quedar encantado, porque tú vienen de Ceuta, vienen de muchas ciudades, vienen sí, representando. Hay de Algeciras, hay de Madrid, según he visto un poquito en lo que es el listado de mesas y demás, de Almería, hay mozos de escuadra, del norte también creo que hay algún equipo de Galicia, creo que también he visto algunos, de Huelva, Granada. Sí, un poquito, sí. Bueno, pues ya un poquito, ¿qué van a comer los deportistas hoy? Pues le hemos preparado una pequeña entrada a compartir al centro mesa, unas ensaladitas con algo de fritura clásica de Alabardero Playa, y luego pues para homenajear un poquito también lo que es el clásico de aquí, pues hemos preparado un surtido de dos variantes de nuestra barraca de los arroces. Hemos hecho una fideuá de pescado y marisco,
acompañada con una paella negra con pulpito y calamar, con su alioli también, ¿vale? Y luego sí, pues un... vosotros, vamos, lo hacéis que lo bordáis. Sí, sí, y luego terminamos con un postrecito de chocolate blanco. Esperamos que lo recibimos ahora con el cóster aquí en la zona de piscina y esperar que todos salgan contentos y felicitar a los campeones y a todos los participantes también del torneo. Bueno, gracias, Miguel, ya vendremos otro día para hacer alguna receta gastronómica ya para esta temporada ya de otoño, sí, que apetece ya hacer otro platito. Bien, cuando gustéis, ¿vale? Siempre vaya a ser bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Para Madrid, el premio de aquí, ese torneo celebrado en San Pedro de Alcántara. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues como siempre, un año más, un placer venir a jugar este torneo por toda la gente que viene a jugar, que ya somos familia, más que rivales, somos familia y bueno, hay que ayudar a que este torneo se siga celebrando con esta fuerza y con estas ganas que le ponen todos los equipos y sobre todo por Torrijo que es un crack organizando esto. Y bueno, este año con la gran suerte de que hemos ganado y bueno, ya lo ganamos en otra ocasión y un placer y una alegría pues inmensa, claro. Si no dejáis nada por aquí, todos los años lo lleváis. No, hemos llevado un par de años, pero este año en especial nos hemos llevado también, tenemos el equipo B, bueno el C, el año que viene será el B, que ha jugado segunda y también la ha ganado. Y es un placer, porque hemos hecho doblete, claro, o sea, es un placer. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y a todos vosotros, muchas gracias. Bueno, pues hablamos con Marqué, que también muy contento, y ya te vemos tu cara de satisfacción porque has ganado el B, ¿no? El B. Otra vez Madrid ha interpuesto su jerarquía en el pádel aquí en Marbella. Ya era hora de que hiciéramos doblete en la primera edición del Pádel Fire Cup, si somos los mejores, no hay que más que decir. Bueno, este año se ha incorporado también la categoría femenina, sí. Como has visto también... Guapísimas, muy guapas todas. Las hemos visto, no sabemos cómo han quedado, pero muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Ya era hora también, ¿eh? Ya era hora. Que un toque femenino, ¿sabes? Felicidades, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar con el jefe, también de la policía local, organizador, todos han trabajado muchísimo para que esto un año más sea posible y con el éxito que ellos llevan, bueno, pues ya con este recorrido que todos están encantados, ¿no? Es bonito vivir esta fiesta, aunque nosotros no hemos participado, pero ahora estamos participando de ver esas caras, esta alegría, ¿no? ¿Cómo se consigue todo esto? Pues a base de mucho trabajo y sacrificio, que hay que sacar tiempo de donde no lo hay, pero cuando ya ves la satisfacción de los participantes, pues merece la pena. Bueno, vamos a hablar con el jefe también, porque bueno, es importante que esta noche está aquí también en representación a todos, ¿no?, los que han participado, y entregar también algún premio que otro. ¿Cómo has visto esta edición? La verdad que la competición ha estado con un nivel muy alto y bueno, ya se ha visto, ¿no?, los compañeros de Madrid, que son los que han llevado el premio, el campeonato. Y realmente estos actos lo que sirve es para unir y para relacionarnos con el resto de compañeros de todo el país, porque como bien sabéis, hay 250 participantes, vienen fuerzas y cuerpos de seguridad de toda España, igual que bomberos, y aprovechamos estos momentos para eso, para conocernos, para relacionarnos y para echar momentos con los familiares y los amigos. Bueno, vamos a ver todo el equipo de Marbella, a ver, ¿cómo...? Bien, la verdad que... Llevamos mucho tiempo sin renovar el equipo y se ha mantenido la categoría en primera, nos ha eliminado en cuartos de final y el de segunda pues también se ha mantenido, ha hecho un tercer puesto a nivel nacional. Preparando para el próximo, ¿no? Para el próximo año, ¿no? Ahí está, esto le toca a él. La verdad es que ahora me hace falta unos días de descanso, de relax, porque ahora mismo no tenemos, estamos agotados. Ha sido 3 días agotadores y ya a partir de enero del 2018 pensaremos ya si hacemos la decimosegunda edición. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena una vez más. Gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.